su voz yo te leí razón, la luz de ti para el bien de la multitud. Un motivo de alarma, hay peligro, malaria se cansa, la auto corre corriendo la calma. En verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, porque tú mismo eres la fuente de la santidad, de donde brota la santidad. Por eso te pedimos, santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual nos mandó celebrar estos santos misterios, porque él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión libremente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Buenos días. En nombre de nuestro director regional noroeste de la Policía Nacional y los hombres y mujeres que componen esta dirección regional, queremos primero dar gracias a Dios porque permitió que hoy estuviésemos celebrando este acto litúrgico, ofreciendo con motivo al Día de San Judas Tadeo, patrón de nuestra institución policial. San Judas Tadeo fue uno de los discípulos de Jesús de Nazaret, que formaba parte del grupo de los 12 apóstoles. Hoy en día, la tradición católica lo venera como el santo de las causas difíciles y desesperadas. Queremos dar gracias a las autoridades civiles, militares, policiales, empresarios, amigos de la prensa y demás personas que nos acompañan. Es para nosotros motivo de regocijo el que por la gracia del Señor pudimos celebrar esta misa, la que nos une a todos como hermanos ante su presencia, permitiendo que nuestros invitados y los agentes policiales interactuaran en armonía en esta fiesta religiosa. Como institución tenemos fortalezas y debilidades. Vamos por el camino de la mejoría. La Policía Nacional está inmersa en una transformación integral impulsada por el presidente constitucional de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, para alcanzar importantes avances en distintos aspectos con miras a eficientizar el servicio que brindamos a los ciudadanos. Con esfuerzo de todos seremos mejores dominicanos, mejores policías, brindamos un servicio de calidad para hacer del país y en particular de la región noroeste un espacio de tranquilidad, armonía y prosperidad. Reciba nuestra admiración y respeto. Nueva vez damos las gracias a Dios y que pasen feliz resto del día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, descienda sobre la institución de la ley y del orden. El Señor le libre de todo mal, la Virgen le cubra con su manto santo y les libre de todo peligro en su servicio. Y la bendición de Dios descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden continuar en paz.